Continuamos con más de Hola Honduras, luego de Diálogo de Impacto y nuestros compañeros equipo de BTV que se trasladó hasta Puerto Cortés para compartir con ustedes las maravillas que este lugar aquí en nuestro país nos ofrece para disfrutar en este feriado de Semana Santa. Pero antes de continuar hablando de este tema, vamos a establecer contacto con nuestro compañero Walter Pérez. Y es que lamentablemente durante el fin de semana se registró ya en el país la primera muerte por sumersión en esta temporada de verano. ¿Dónde? ¿En qué lugar, Walter? ¿Y cómo se dio esta situación? Con usted, buenos días. Muchas gracias, compañeros. En efecto, me acompaña el capitán de bomberos, Nahum Galo, ya que se reporta la primera persona fallecida por ahogamiento previo a la Semana Mayor y que ha sido atendida por elementos del cuerpo de bomberos, y también fueron rescatadas a tres personas más por el mismo escenario y en otro sector del país, capitán. Se molesta, oyente, tengo buenos días. Como usted lo menciona, pues el día de ayer lamentablemente tuvimos el reporte de una menor fallecida en el río Las Flores. Esto queda en Gracias Lempira, de nombre Noemí Díaz, de 10 años. Lastimosamente ella se encontraba disfrutando pues momento de relajación en este río. Lastimosamente tuvo este percance que falleció por sumersión. Esto fue rescatado por en conjunto con las personas del lugar y el cuerpo de bomberos de ese lugar. Asimismo, que usted lo menciona, se hizo el rescate de acuático de tres personas en la playa de Tela, el cual pues actuó de parte de nuestros miembros de la institución, entrenados en esta rama acuática, lográndolos salvar con vida. Es importante aquí, capitán, llamar a la conciencia, a la población que va a salir a disfrutar en esta Semana Santa, estar al pendiente de sus hijos, especialmente los menores de edad, que pues, prácticamente se ven en este tipo de escenario, que al final lo que deja es luto y dolor. Exactamente. Este tiene que ser un momento de relajación, pero al mismo tiempo de cuidado. A los menores, estar muy al pendiente de ellos, a las personas que ingieren sus alimentos, pues hacer esa espera. No, muchos no la creen de ingerir sus alimentos y después al agua. Esto no lo creen, y esto es importante, tener esa pausa. Lo mismo si ingiere bebidas alcohólicas, pues no lo hagan, no se sumerjan, para evitar lo que se han dado a estadísticas anteriores por sumersión. Y al final, si no sabe nadar, mejor que no se meta. Es lo más recomendable, creo yo, capitán. Sí, si no sabe nadar, pues mejor busque otro medio, cómo disfrutar de un día de piscina, un día de playa sin haberse sumergido, y evitar estas situaciones donde usted no sabe nada de nadar, mejor evítelo. Muchas gracias. El capitán Nahum Galo del Cuerpo de Bomberos, en torno a estos incidentes registrados en las últimas horas, estas tres personas que fueron rescatadas de esta playa, y también lamentando el fallecimiento de esta menor que pues lastimosamente murió por este tipo de causas. Mi reporte junto a Elvis Zambrano, con ustedes, compañeros.